muchas gracias. iniciamos hoy nuestro resumen en las instalaciones de la empresa nacional portuaria en donde el superintendente de esta niega rotundamente que se dé contrabando de combustible por lo menos dentro de estas instalaciones. la verdad es que con respecto a esto, esta noticia que han dado, ¿eh? consideramos nosotros que eh, en, el en el muelle de cabotaje de la ceiba desde el año pasado nosotros hemos estado investigando esto. y en realidad eh, nosotros no hemos visto absolutamente nada de eso aquí, ¿verdad? Es cierto, aquí se lleva combustible para la mosquitia, las islas de la bahía, pero en ningún momento se descarga combustible aquí de, de, que venga de otros lugares, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros eh, somos contundentes y decimos que eso es falso, pero hay que reconocer algo, ese no es trabajo de la portuaria, ese es trabajo netamente de la ley. Hoy se iniciaron en esta ciudad las audiencias contra los implicados en la invasión de la finca Caicesa, ocurrido el pasado fin de semana en San Francisco Atlántida. Sí, ya están aquí en el juzgado, fueron trasladados del centro penal y ya se está llevando a cabo la audiencia. Estamos esperando la, la, la resolución y en lo que respecta a nosotros hemos reforzado la seguridad para prevenir y evitar cualquier eh, desorden que pueda existir. ¿Bajo qué cargos la fiscalía los está enviando aquí a eh, los juzgados? Bueno, ya hay varios, eh, recuerden que ahí se dio el, el robo de un cajero, se dio la muerte de un cabo, entonces hay una coactoría y en ese sentido creo que están, eh, la, la fiscalía está presentando el requerimiento, entonces vamos a ver qué, qué sucede después de la audiencia. Son 16 y tres menores que estos fueron trasladados al, al centro del Carmen de San Pedro Sula en un total de 19. Finalizamos así nuestro resumen, volvemos a los estudios en Tegucigalpa.